Bienvenidos a Cente Noticias al Instante. Vamos a conocer las actividades del secretario general del Cente, maestro Alfonso Cepeda Salas. El secretario general del Cente, maestro Alfonso Cepeda Salas, se reunió con autoridades del ISSSTE y de Hacienda a fin de diseñar una ruta para atender la justa demanda de ingreso digno para los jubilados, relativa al cálculo de las pensiones, cuantificables en salarios mínimos y no en UMAS, como falló la segunda sala de la Suprema Corte. En el contexto, el líder nacional del magisterio recordó que, desde la aplicación de la UMA en 2017, el CENTE inició la defensa de sus agremiados activos y jubilados, mediante una batalla jurídica que ganó en septiembre del 2019, una jurisprudencia que respetaba el cálculo del límite de las pensiones que otorga el ISSSTE, como se establecía en la reforma del 2007, en salarios mínimos. De ahí que el dictamen de la Corte enfatizó es un franco retroceso que lesiona a los agremiados al ver afectados sus ingresos, incluidos de aquellos que se acogieron al décimo transitorio de la Ley del ISSSTE 2007. Durante el encuentro virtual con el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, y el jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, José Alfredo Tijerina Guajardo, el dirigente del CENTE presentó alternativas que fueron aceptadas por los funcionarios para su análisis y construcción, en conjunto, de una solución a esta problemática. Finalmente, confió en la sensibilidad del gobierno federal, ya que, recordó, en uno de los encuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le fue entregada una propuesta de reforma al sistema pensionario del ISSSTE. En su oportunidad, el representante de Hacienda expresó la disposición de la Secretaría para mantener el diálogo y poder ofrecer una respuesta financieramente sostenible. En tanto, el director del ISSSTE refrendó el compromiso de lograr un punto de inflexión que satisfaga las inquietudes de los trabajadores de la educación, a fin de que los maestros tengan mayor certidumbre. Manuel Hernández, Cente Noticias. Gracias por acompañarnos. Esta fue la información hasta el momento de la agenda de trabajo del secretario general del Cente, maestro Alfonso Cepeda Salas. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado.